Hola a todos, bienvenidos a otro nuevo episodio de Let's Play Chrono Tree Cross. Chrono Cross. Tenemos que ir a hablar con la. Con la chamán. Perdón por el episodio aburrido de ayer, es que. No sé. Tenía mucha cinemática y no había nada de acción. Y era parte importante de la historia. Así que no lo puedo quitar solamente. Este es el santuario del dragón, el jefe de sus sacerdotes, comportados, no sé qué cosa. ¡Ey! Un puto para salvar. ¡Ey! Este es el santuario dragón. Soy Stina, llamando el servicio de diarrea, ley. ¡Dios mío! ¡De direa! La suma sacerdotisa de la aldea. Si han venido al santuario buscando ayuda, no dudes en preguntar por la sacerdotisa Direa. Direa, vamos a decirle Direa, entonces no vuelvo a repetir ese error. Siento una brisa joven y bondadosa en ti, pero hay vientos extraños aquí tanto alrededor. Tales portadores de viento no son comunes, pero... ¿Dices la verdad? ¿Realmente estás muerto en este mundo? Ya veo. Es por lo que el viento extraño se cierne sobre ti. Desconozco la manera que vuelvas a tu mundo. Wow, qué fácil que me creyó. O sea, ya está. Le dije que estoy muerto, no vengo a este mundo y me creyó. Listo. Siempre hay razones por las que nos ocurren estos fenómenos. La tierra del Génesis, la clave debería estar allí. La llave que conecta este mundo con el otro. Podríamos decir que se trata de una distorsión dimensional. Che, la vieja sabe demasiado. La vieja sabe demasiado. Vamos a guardar. Quizá la vieja también viajó en el tiempo. O quizá está muerta y nunca nos enteramos. La verdad que no tengo idea. Ah, por cierto, ¿vieron que lo puse a Pujol? A Pujol. Sí. Serán dos por adelantado. ¡Ey! El otro me cobró 10. Bueno, en fin. A la segunda, a las dos y a las tres. ¿A dónde vienen? Y Egil y Pujol quedan ahí. En fin. Me interesa saber cómo se unen esos cables. Porque los dos cables llevan al mismo... Bueno, no importa. Ya hablamos con ella. Así que ahora vamos a hablar con Corcha. Digo, marcha. ¿Estás listo? Sí, preparados. ¿Listos? ¡Ya! Entonces, en marcha. Vamos, muchachos, todo el mundo a bordo. Vamos. Y Pushul, Pushul, vení, Pushul. Ah, ¿por qué la ponen ahí? ¿Por qué es un perro? Pobre Pushul. No, me dio un palazo en la. Cuidado con ese palo, macha. En fin. Y otra vez la escena del barco. Me encanta esa isla de la izquierda. Parece una de esas comidas francesas que nunca me sale el nombre. Bueno. ¡Hey! ¿Quién te dio permiso para atacar este barco aquí? Sácalo de ahí mismo de ahí. ¿Cuál es tu problema? No veo ningún otro barco que necesite atacar. Esa no es la cuestión. Quiero decir, es que... ¡Silencio! ¡Sí, señora! Estamos en Dormina, haz lo que quieras. Dios, me encanta esa escena. ¿Qué tenés para decir, eh? ¿Qué tenés para decir, eh? Por eso no entiendo a las mujeres. Ay, ay. Dios mío. Por cierto, estoy yendo a conseguir un nuevo personaje. Uno que va a estar en el equipo un buen tiempo. Bueno, no sé si un buen tiempo, pero va a estar en el equipo. Oh, bendito muchacho.
Fluye con el río y descansa en paz. Cuando vuelvas a este mundo de nuevo, recibirás tu bienvenida con tus padres de alegría. De tus padres con alegría. Vamos, por favor, darle la última despedida. ¿Por qué? Pero no muero, muchacho. Mi obligación era vivir contigo cuando creces. ¿Eso era lo único? ¿Por qué? Porque tuviste que abandonarnos ayer. Ahora la barca viajará a la deriva. Los espíritus de tu hijo subirán a los cielos con tu bendito calor. No, ahí no hay nadie, solo hay frutas y comidas. Cualquier cosa existente. Cualquier cosa existente puede desvanecerse. Aunque tal vez sea la ley de la vida, siento que mi corazón se desgarra en momentos como este. ¿Por qué encontramos a la muerte? ¿Y quién decide cuándo debemos morir? Y es... ¿Qué? Todavía me cuesta comprenderlo, amigo. Eso es un luchador mexicano. A mí no me jodas. Escuchadme todos. Si podés dedicarles un momento, por favor, reza de una pequeña plegaria para que guíe su alma errante. Bueno, primero voy a hablar con... Y ahí está la... Quiero esa espada. ¿Eso es una espada? Si era una espada, era la de Inlancer. Esos malditos dragontinos. ¿Quién busca les habrá picado para tomar mi postor? Sobre todo después de haberme obligado a salir de fuera del valle. Alguien debe haberles dado una mala jugada, no te concierne en absoluto. ¿Qué tienes para decir? Está muy alto el volumen. A mí se me hace, ¿no? En verdad, eres un humano que no existe en este mundo. Quizás esté viajando a la deriva entre la frontera de la vida y la muerte. Eres muy joven para ser llevado al mundo de las tinieblas. Aunque tengo interés en prestarte mi ayuda, mi deber es permanecer aquí y velar por los espíritus. Está bien, Greco. Me quedaré aquí para poner las cosas en orden. Romana, eres demasiado joven para encargarte de este cometido. Siempre pensé que era una viejita. Los espíritus siempre buscan una oportunidad de arrastrar a los vivos a las tinieblas. Pero mi hermano, no pudo salvarse de las tinieblas. Ah, Getz es el hermano. Él dio su vida por ayudarte. Soy la hermana de Getz. No puedo venirme abajo por un pequeño detalle. Esta vez, tú serás quien deba salvarle a la señora. Sí, puede que tengas razón. Creí que la única manera de que saldar mis deudas con Getz sería por mis errores, sería ocultarme por el resto de mi vida. Pero me doy cuenta de que me estoy escapando de mis responsabilidades. Sí. Quizás deba ayudarte a escapar de las tinieblas, amigo. Sí, puedes venir. Siempre podemos correr al perro. Greco se unió al equipo. Greco se unió al equipo. Es un muy buen personaje, a mí me gusta. Es un luchador de lucha libre mexicana. O algo así, porque tiene una máscara. Dios mío, bueno, vamos. Creo que es todo lo que podemos hacer aquí. Vamos a chequear el shop, a ver si no hay nada nuevo. Y de ahí nos vamos. Bienvenidos, esto no es el shop. Ey. ¿Eso no es el shop? El shop está abajo, claro. Eso es el inn. Y yo no estaba, yo pegué la vuelta. ¡Ey! El general de sus hombres se dirigieron a la Bastión Dragonia. Sospechamos que por... la principal potencia de este... está realizando extrañas maniobras. Parece que se han escuchado rumores sobre la flama helada en el nido y han empezado a investigar. El ejército de Port podría invadir esta aldea a cualquier momento. No sé si estaremos preparados. Por eso nos dirigimos al Bastión Dragonia por un tiempo. La idea está lejos de la aldea. ¿El bastión? ¿Qué dije? Y no utiliza... Bueno, mis órdenes son permanecer en la mansión y proteger a Rama Riddle, pero... ella está muy preocupada por el comportamiento que está teniendo el general últimamente. ¿Qué vas a hacer? ¿Puedes que te metas en problemas si es la decisión? Sí. Pero... No dejo de pensar en ello. Pero dice, puede que te puse el dragón tiro de acacia. Puede que sí, puede que no, puede que sí, no sé.
Actuaré según mis convicciones, aunque eso implique incomodidad militar. Debo ir, señora. Volveré cuando a comprar flores. Cuídate. Ah, listo. ¿A dónde se va? ¡Es mentira! ¡No se puede hacer eso! Rompió las leyes del juego. Paradoja. En realidad se tuvo que haber venido por acá, ¿no? Es decir, Glenn, ¿dónde estás, Glenn? Glenn. Vamos a hablar con Macha. Llegaré pronto a Ducacha. ¿Qué harás con su...? No sé qué ocurrió hace 10 años atrás. No voy a hacer más la voz de Macha, me desespera. Aclarar las cosas, vivir tranquilamente. ¿Prefieres olvidar todo y vivir tranquilamente? Aclarar las cosas, obviamente. ¡Ese es mi chico! Sabía que no ibas a renunciar. La vida es un viaje, así que debemos crecer. ¿Dónde iremos? ¿Qué está pasando? Como dices, tenemos que ir a generar Traslinks y a generar Viper. ¿No te has enterado de la Bastión Dragonia en la ruina de los extintos dragones? ¿Qué? Dicen que allí realizaban extraños rituales. ¿Cómo sabe todo eso, Corcha? Se supone que era secreto de los Dragonian. Sí. Ya sé. Podré escoger este barco. Te esperaré mi regalo. No os preocupéis, el mocoso de mi chico, de mi hijo, no lo iba a usar de todas formas. ¡Sor! ¡Nos regalaron un barco! ¡Y apareció Glenn! Necesito una embarcación. Vaya, llegas demasiado tarde. He prestado el bote a estas personas. Pregunta a ese chico. Necesito una embarcación, me dijo el Bastión Dragonia. ¡Bastión Dragonia! ¡Qué casualidad! Estos chicos también se dirigen a ti. Eres el chico que me ha dado las flores acampanadas. Gracias de nuevo. De Dama Reader agradeció su gesto bondadoso. ¿Vosotros sos conocida? ¡Qué casualidad! ¡Oh! ¡Qué déjà vu! Necesito viajar. Sí, nos van a prestar. Básicamente nos van a prestar el barco. Dejar que se una. ¡Sí! Gracias. Tengo cosas antes que hacer. Cuando embarquemos, primero nos dirigiremos al noreste. Allí encontraremos una pequeña isla. Un caballero dragontino retirado llamado Radius vive ahí. ¡Hey, Radius! Cuando mi hermano mayor y yo éramos jóvenes, él cuidaba de nosotros a menudo. Deberíamos ir a pedirle un consejo antes de salir en nuestro viaje. Circularon muchos rumores de la temible sobrevivencia. Glenn se ha unido a nuestro grupo. El mejor personaje. A mi pesar, en lo que me respecta a mí. Wow. Estoy preocupado. ¿Quieres que les acompañe? Sí, que venga Macha también. Vengan todos. Venga, ese que está levantando las bolsas, que venga también. ¡Eh, Macha! Se parece mucho a una tía que tengo. No vamos a poner a nadie. Ahora tenemos el mejor equipo que podríamos tener. En este momento. Entonces volveré a mi casa. En el casa de mi hijo seguro que está hambriento. No sé qué cosa. Miren esto. Se va nadando, Guldo. ¿Quién sabe cuál es la distancia y se va nadando? ¿Qué mujer? Subir al... Vale, vamos. Se va nadando. Así es Macha. Se va nadando. Miren lo que es. ¡Miren esa distancia! ¡Se fue nadando todo esto! ¡Rodeó una isla! ¡Nadando! Por si no se dieron cuenta, soy yo el que controla el barco. Dar marcha atrás. Vamos a... Vamos a la isla que dijo. Debería ser... ¡Acá! ¡Ey! Sale humo de esta isla. Guarida del ermitaño, playa. Somos pequeñitos. Guarida del ermitaño, ¿qué va? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Ha sido Lynx el autor de esto?
Eso es correcto. ¿O no lo es? La respuesta correcta. ¡Oh, Dios! No sé, algo con. Bueno, mi Serge, ¿me echaste de menos? ¡Harley! ¿Qué estás? ¿Qué? Oh. Oh, dímelo. No, no, no. Disculpadme, Serge, ¿quiere que saber por qué con las cenizas? Dímelo, prefiero que no. Ahora que estoy prestando atención, ¿por qué aparece la cara de Serge? Dímelo. Vale, primero te daré una lección. Después me ocuparé del amigo que, de tu amigo que vive aquí, de la vacancia. Me distinguí, pregunto dónde se fue. No hay nada importante en todo esto. Una cosa más, Serge. Monseñor Luke me dio una orden más. Debo entorpecer tu camino. No, ya voy. Tan, tan. Por fin algo de acción. En fin, tomaos el tiempo que deseáis. El tiempo que deseáis, vas a desaparecer. Oh, me olvidé de equipar. Oh, soy un genio. Bueno, por lo menos vamos a ver las habilidades. Corre, todavía no. ¿Puedo usar una? Golpe X. Ya puedo usar una técnica, miren. ¿A quién le suena eso? Golpe fotón. Ah, ese ataque está muy bueno. Es un Kamehameha. 38. Greco. He sido derrotado. ¿Vieron? Este es el mejor equipo que podemos tener ahora en el juego. Sinceramente, yo creo que no hay otro. ¡Ey! Serge subió. ¡Y Glenn! ¡Y Greco! ¡Y curar con todos los elementos! No hay uno. ¡Ey! Conseguimos un golpe futón. Vale. ¡Hola! Es que es muy fuerte. Muy, muy fuerte. Bueno, eso fue todo por hoy. ¡Oh, buah! Serge. Sigue estando ahí. Todavía la veo. Soy secuaces de Lynx. Radius, estás a salvo. Jojo, jojo. Jojo, jojo. ¿Eres tú, Clint? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Te veo bien. Te veo bien. Me alegra que estés aquí y estés bien. Sí. La dama Riddle me informó que Lynx y el general han llegado a la ciudad. Me puse a salvo y me escondí a tiempo. Parece que Lynx ganó la partida. Seguramente el general no sabe lo que ha pasado aquí. Lynx está detrás de todo esto. Tuve el presentimiento de que algo como esto ocurriría. Por eso construí una robusta fortaleza subterránea. ¡Wow! Creo que debe seguir intacta. ¿Qué precavido? Lynx está tramando algo. Aún así, Glenn, ¿quién es esta gente? Oh, ellos son. No tiene sentido permanecer aquí fuera. Por favor, entremos. Wow, ni siquiera le dio tiempo de explicarle quiénes somos. Yo voy. ¿A qué? ¿Yo voy qué? Sí, una vez blandí una espada con un glorioso miembro del dragón tío de Acacia. En Garay, el herrero Zappa y yo hacíamos estragos en el campo de batalla. Pero eso fue hace 15 años, por lo menos. Cuando Garay perdió su vida en el continente central, yo juré que sería el guardián de su hijo. Me retiré hace 4 años tras recibir a Darío la espada de su padre. Entonces he estado viviendo aquí, alejado del resto del mundo. ¿Y por qué Radio está en el otro mundo, en la isla Arne? Digo, en nuestra ciudad. En cuanto caso, Darío ya no está con nosotros. La vida es impredecible. Fue entonces cuando ese Blink se aproximó a General Viper. Le habló de una helada, flama helada o algo por el estilo, que no sé qué, cualquier sueño. No sé, estaría tramando Lynx. Pero no creo que el general Viper tenga la intención de derrocar la nación de Porre con el poder de la legendaria flama. Porre es la nación de. Tiene mucho texto. Perdón, no puedo hacer nada. Tal vez el general Viper se. Bueno. Estaré planeando para encontrarme, matar, siguiendo o matar. ¿Eh?
porque continuamos hiriendo, matando. Ah, desde otros antes. De todas formas, no deseo involucrarme nunca más en ningún conflicto. Además, jamás querría enfrentarme al general Viper en batalla. Joven, deberías planear con cuidado entablar esta batalla con Lynx. Es un hombre fiero. ¿Y por qué es una fiera? Uy, Dios mío. Mátenme. Te sugiero que descanses aquí esta noche y te marches por la mañana. Hay muchos espíritus malditos vagando por los mares cercanos. Se rumorea que atacan barcos y absorben las almas humanas. ¡Wow! ¡Wow! Menos mal. Bueno, ¿saben qué? Después de esa hermosa melodía, voy a darme por hecho en este episodio. Así que vamos a seguir en el próximo episodio de Let's Play Chrono Cross, no Chrono Trigger, Chrono Cross, no Chrono Trigger, Chrono Cross. Así que, bueno, espero que les haya gustado y les prometo que va a haber mucha más acción. Es que el juego tiene estas partes que son mucha historia y poca acción, pero después lo compensa con mucha acción y bueno, espero que les haya gustado el episodio y nos vemos en el próximo episodio. Dejen un comentario, pónganle me gusta, suscríbanse, manden un video de respuesta, pongan no me gusta, traten de borrarme el video, demándenme, hagan lo que quieran, no me importa. Mientras que tengo una respuesta. Sí, Greco hizo un facepalm, pero fue malo el chiste, pero ¿qué le voy a hacer? Soy así. Así que bueno, espero que les haya gustado. Chao.